Vaya, vaya, mi querido Acuario, te felicito tu manera de comportarte. Sabes los valores que tienes, sabes tus respetos. Esta persona te está pensando ahora mucho, pero no sabe cómo volver. Teme que por su error o sus errores te alejes cada vez más. Quiere comunicarse contigo, pero ahora resulta que tú eres otra persona diferente. Ahora se te ve llegando a tu vida otra cosa diferente. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas. Pues ahí te dejo con la lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a ver qué te dicen las cartas para el día de hoy. Estoy notando que hay algo importante para ti, muy probablemente, mi querido Acuario. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. A ver. Vamos a corroborar esto importante que te quieren hablar. Voy a sacar aquí tres cartas. Vaya, vaya. Veo que has vencido. Estás por vencer. Tienes una victoria a punto de lograr. Veo también para muchos de ustedes viajes. O no solamente viajes, cambios de país. Cambio de provincia, cambio de estado, cambio de ciudad, con todo el mundo, con todo y mascota, pareciera ser que se van. Y de verdad, como decir, ya para un sitio más tranquilo, más sereno, más amable, más afable. Digamos, el fin de estos retos se están terminando. Están llegando el tiempo final de esto, de este reto, de estos obstáculos. Hay cosas que tienes que estar mirando, que tienes que observar, porque viene algo muy importante para ti que va a darte la bienvenida. Está finalizando el tiempo, digamos, el mal tiempo para entrar en el buen tiempo. Fíjate tú, si nos ponemos a ver, mira, mira esto, mi querido Acuario. Aquí tú venías de aquí, de donde estaba esta nube tan oscura, tan humorosa, tan color humo. Muchísima desavenencia, muchísimos problemas, muchísimas vicisitudes, y decidiste salir de donde estabas y ahora estás entrando ahora a un tiempo más calmado, a un sitio más tranquilo. Y de verdad que eso es lo que viene para ti. Viene un viaje o una relocalización, ¿sabes? Es lo que viene para ti ahora. Veo que estás tú contra tú mismo o contra tus propias dificultades, has estado luchando y vamos a decir así, esos retos que has tenido o que te has puesto tú mismo o que el universo te ha puesto a ti, es realmente algo que en verdad estás comenzando a vencer. Te montas en tu altar, como decir, estás allí con tus valores, dignidades, respeto, estás empezando a hacer otra vida. Veo para ti una nueva vida, mi querido Acuario, una vida en familia, lógicamente, pero es algo así como que te vas definitivamente de donde estabas y viene para ti una gran victoria. Vienen cambios extraordinarios, vienen promociones, en todo caso, vienen becas. Veo aquí que lo que viene ahora para ti es completamente serio. Vienes ahora a realizar nuevos proyectos, quizás sea un nuevo trabajo, un nuevo empleo, una nueva escuela. Vas a trabajar, vas a buscar una nueva alternativa para ti. Veo que le estoy leyendo a alguien en la que se está viendo que su familia está progresando definitivamente después de tantas luchas y de tantos problemas. Esto parece ser que ya tenía tiempo, que lo tenías tú en tu agenda para lanzarlo y para hacerlo realidad. Y definitivamente se te hace realidad. Aquí más de uno que se quiere ir, bien sea del país o se quiere ir para otro lado, otra ciudad, otra casa, otro empleo. Viajes o relocalizaciones, es lo que me están diciendo por acá. Así que sí, veo que ya eso termina, ya queda en el pasado, ya viene para ti lo que se llama el ganar-ganar. Hay para ti estudios, hay para ti o para los tuyos, hay estudios o hay especializaciones y todo viene sobre un balance. ¿Entiendes? Vienen nuevas ideas que te van a ayudar y otras personas que también te van a ayudar con muchísima, digamos, con muchísimo éxito.
Hay un compromiso contigo mismo, el poder, la diversidad, un autocontrol que viene ahora para ti y un balance total. Vaya, vaya, vaya. Mira, va a llegar el momento. Oye bien, Acuario, escríbelo. Va a llegar un momento en que te vas a dar el lujo de comprar algo que realmente te querías comprar desde hace tiempo. Algo que de verdad, después de mucho, eso sí, después de muchos sacrificios, de muchísima paciencia, de muchísimo trabajo, en verdad te veo como decir, estás logrando lo que quieres lograr. Te felicito, mi querido y adorado Acuario. Así es, en el ámbito que sea, estás logrando o estás a punto de lograr lo que deseabas lograr. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado Acuario. Muy bonita la lectura, me encantó esto. Viene con muchos proyectos. Ok, entonces aquí te dejo por aquí esta primera parte de esta lectura. Y ahora pues vamos a tomar entonces aquí y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas con respecto a el amor y a el desamor. Voy a mezclar aquí. Vamos aquí a ver así, ahí mezclando al derecho con revés. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Definitivamente hay algo que tengas que saber del pasado, del presente o quizás del futuro. Vamos a ver entonces, vamos a mezclar muy bien esto. Vamos a hacerle una buena mezclada a esto como debe ser, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a pedirle al universo que nos dé el permiso, o nosotros darle el permiso al universo para que nos diga exactamente qué es lo que pasa con tu pasado, si es para una persona que estás esperando del pasado o con la persona del presente o del futuro. Entonces, esto es lectura de amor o de desamor. Veamos pues. Entonces, aquí la primera carta, esa persona, los sentimientos de esa persona para contigo. ¿Cómo se siente esa persona en este momento, esté donde esté? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Qué sientes tú con respecto a todo? Empezamos. Vamos a ver a esa persona primero que nada. Mira cómo está. Está con una desesperanza, mi querido y adorado Acuario, que qué te cuento. No le cabe en el bolsillo esta desesperanza que tiene tan grande. Siente que todo se perdió. Quizás a lo mejor sí quisiera comunicarse contigo, ¿entiendes? Porque esta carta de la estrella también es de comunicación. Pero quizás a lo mejor se le está haciendo imposible comunicarse. Quien sea, quién sabe si es que tú ya de verdad no quieres nada y le has cortado comunicaciones, podría ser. Lo cierto es que puede ser para aquellas personas que a lo mejor han hecho un contacto cero y esta persona, por más de que se quiera comunicar, no se puede comunicar y está perdiendo. Poco a poco, paulatinamente, está perdiendo la esperanza. Lo ha perdido todo, quizás. Y es una persona quizás un poco insegura por la carta que está saliendo invertida. Y tanto que tú le amaste, ¿sabes? Si supieras. Y cómo se portó de fatal. Ahora todo lo ha perdido. Y ya tú no eres quizás la misma persona. Pero esto es para algunos casos. Vamos a ver ahora otros casos. ¿Cómo te sientes tú con respecto? Tú estás analizando, fíjate, dos arcanos mayores ya. Tú estás analizando quizás los pro, los contra, estás en una situación completamente inerte, no te mueves, estás allí, como decir, colgado o colgada, viendo con la cabecita invertida, viendo el mundo diferente, quizás a lo mejor reflexionando, pensando en todo lo que pasó. Quizás a lo mejor ya no es lo mismo de antes, ya no quieres a esa persona como la querías antes. Quizás a lo mejor sí es cierto que ha perdido todo contigo. Puede ser que estás sintiendo ahora que esa persona es muy insegura y que no valió la pena. Quizás tanto que tú hiciste, tanto esfuerzo que tú hiciste y ahora resulta que mira, te pagó, como decir, con dos piedras en la mano. Te pagó con una torpeza, una infidelidad, te pagó con una traición, te pagó con un mal amor, etcétera. Puede ser que eso es lo que tú también estás pensando, porque esta persona no tiene esperanza realmente, ¿no? Yo diría que tú abriste los ojos ya. Y esta persona, ¿qué siente por ti independientemente de todo lo que acabamos de hablar? Esta persona tiene una gran decisión a tomar. Te está diciendo que lo que sea, a como sea, fíjate tú, oye bien lo que te digo. Esta persona lo ha perdido todo. Siente que lo ha perdido todo con esta carta.
está muy insegura o es una persona que de verdad no siente la seguridad porque no se la estás dando. Porque tanto que le amaste y ahora que no te pueda encontrar, ahora que le hayas podido dar un giro a esto, o que esa persona se dé cuenta de que ya no quieres nada con esa persona, ahora sí es que se siente en la miseria del amor. Todo lo siente que lo ha perdido. Ya no eres la misma persona que esta persona dejó. Eso sí que tiene que quedar lo que se llama bien claro, que ya tú no eres aquella persona que esa persona dejó. Ahora quiere comunicarse, pero quizás a lo mejor tú estés ya con alguien. No lo sé. Sin embargo, esta persona dice, no todo está dicho. Yo quiero tomar una decisión. Yo necesito volver otra vez a hablar. No puede ser que yo haya perdido completamente todo con Acuario. No lo puedo creer. Yo necesito hacer algo para recuperar el amor de Acuario. Te piensa mucho, no sabe cómo volver. Teme, oye bien. Teme que por su error te alejes para siempre. Esto sí que está cañón, ¿sabes? Jaja, sí señor. Vamos pues a ver. Saquemos aquí tres primeras cartas. Esa persona viene a rogarte porque viene a rogarte. Esta persona de que viene a rogarte. Pero hay una cosa que sí te voy a decir. Esta persona va a recibir solo lo que dio. Te estoy viendo de verdad como muy duro con esa persona. Te estoy viendo de verdad como muy tenaz con esa persona, como que no quieres darle, pero la papaya, no quieres darle papaya a esta persona, sí que te lo digo. Y va a recibir solamente lo que dio. Fue una persona que si se portó mal, que sabe o que te perdió, probablemente, sí que te lo digo, es una persona que de verdad no te valoró cuando te tenía que valorar, ni se preocupó cuando se tenía que preocupar. Ahora bueno, ahora que chupe, como dicen, ¿no? Mira pues, es una persona que necesita sencillamente bajarle rayitas a ese carácter que tenía también. Está viniendo ahora, como decir, mira las cartas como le salen cartas muchas cartas invertidas a esta persona. Te voy a decir, en esta lectura salieron muchas cartas invertidas y esa persona creo que le va a tocar hacer un cambio de ciclo doloroso. Ahora es que esta persona, pie arriba o pierna arriba, le va a costar lo que hizo contigo. Ahora es que va a empezar a pagar esta persona todo lo que hizo contigo. Te lo tengo que decir, mi querido y adorado Acuario. De verdad que sí. No hay papaya con esa persona. Quiere hablar contigo. Sin embargo, va a querer hablar contigo fuera de donde, del contexto de donde está. Porque de verdad que no va a poder cerca de tu casa. En verdad que no. Tú no lo quieres aceptar así. Aquí se ve que está regresando. Aquí se ve que está llegando. Que quiere entrar de nuevo a la relación. Pero si llegara y se viniera y si volviera de nuevo, y si quisiera de nuevo, tendría mucho que trabajar, mucho, le toca mucho trabajar. Mira toda la cantidad de cartas que le han salido invertidas a esta persona, déjame decirte. Así que, mi querido y adorado, esto es por ley divina, esto es karma sobre karma. Esto es como decir cansancio hasta que aprenda realmente a que debió haber sido contigo de otra manera. No te merecías esto que hizo esta persona. No te lo merecías, mi querido Acuario. Lo ha perdido todo. Es una persona que ahora se está viendo muy insegura cuando era una persona súper gritona y se creía que se merecía el mundo entero. Tanto que le amaste y tan mal que se portó contigo, se portó fatal. Ahora todo lo ve perdido. Ya no eres la misma persona de antes. Y aquí veo que sí, que está la reina de espadas invertida. Como decir, esta persona quiere tomar acciones rápidas. Quiere venir lo antes posible. Se desespera porque quiere venir y quiere como materializar, pero de una manera impulsiva. De verdad, sabe que ha perdido. No haya que hacer. Es así como pataletas de ahogado. Es así como que está, como decir, no le queda más remedio que llorar. No le queda más remedio que decir, gritar. Eso es todo. Lo único que tiene esta persona es el derecho a pataleo, como dicen, ¿no? Porque más nada, yo no veo en verdad que tú estés, quizás para uno de ustedes sí, vaya a terminar por volver con esa persona.
Puede ser, pero mira, aquí hay muchas cartas invertidas, mi querido Acuario. Aquí yo veo más bien cartas muy, pero muy contradictorias para esa persona, muy, muy de malas para esa persona. Y de verdad que fue porque realmente se lo buscó y esto es cuestión de ley divina. Aquí te lo dejo. Es por cuestión de ley divina, es por más nada. Y te va a llorar, tú no sabes cómo. Te va a suplicar y tú no sabes cómo. Y sí que te lo digo, mira, quiere hacer ese sueño realidad, pero en verdad yo lo estoy viendo muy, pero muy difícil contigo. Veo para ti un nuevo personaje que puede estar llegando a tu vida, ¿sabes? Aparte de todo, no es ahorita, tampoco, no es ahorita, es lento, pero hay una persona nueva que va a llegar a tu vida, pero esta persona del pasado también está regresando. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Te piensa mucho, no sabe cómo volver, teme que por su error te alejes definitivamente y para siempre. Pero mira, así son las cosas de la vida. Cada quien tiene que pagar por sus errores. Tú no vas a pagar errores de los demás. Tú te mantienes en tu altar, en tu posición, mi querido Acuario, te felicito. Esa es la forma que tienes que, con la que tienes que actuar verdaderamente. Te aplaudo. Así que ahí nos vemos, pues. Y si nos vimos, no nos acordamos. Bye bye.